Muy buenos días. A ver, prende su cámara, chicos. A ver, esperaremos un minuto. A ver, Calderón, verá su cámara. A ver. Creo que no están, ¿ah? ¿eh? A ver, esperaremos un minuto, ¿ya? A ver, man. A ver, esperaremos un minuto. Muy bien, ahí está. A ver, esperar es un minuto. Muy bien, sí, se ve las clases, se ve la, el tema, ¿Ah? ¿se ve? Sí, a señor. ver, muy bien, a ver Venancio, tu cámara, Venancio, eh, Verón, su cámara, eh, Dolores, eh, Ramón, Espinoza, Santa María, su cámara, muy bien, el día de hoy vamos a hacer los sacramentos, ¿Ya? Los sacramentos. Mayormente por esto, por la pandemia, todo nos ha prohibido, ¿No? El otro año parece que ya va a volver a la normalidad, ¿Sí? A ver, ¿Qué vendrán a hacer los sacramentos? A ver, ¿Quién dice yo? ¿Alguien? 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 A ver, Ventura Noreña, ¿Qué vendrán a hacer los sacramentos? Ventura, Sí, ¿Qué vendrán a hacer los sacramentos para ti? ¿Ah? Ventura, Noreña. A ver, algo lo que se te venga a la mente. Lo que tú has oído, los que tan, lo que te enseñado otros profesores. ¿Qué vendrán a hacer los sacramentos? ¿No? Ventura. Algo para, ser, para tener la gracia de Dios. Claro, uh. para tener la gracia de Dios, ¿no? Para tener la gracia. Uh. Mayormente son siete sacramentos. ¿Cuál es el primer sacramento? ¿no? El, bautismo. el bautismo. El bautismo. No, el bautismo, ¿no? Tenemos comunión, eh, Eucaristía o comun, eh, comunión, tenemos confirmación, confirmación vendría a ser el tercero, ¿ya? Eucaristía acá se confundía tenemos penitencia o más llamado confesión, tenemos la unción de los enfermos, tenemos orden sacerdotal y matrimonio, no matrimonio, orden sacerdotal optan algunas personas y el matrimonio también optan a algunas personas, ¿Ya? Muy bien, vamos a ir comenzando, mayormente son siete. Como lo dijo su compañera Ventura Noreña, el bautismo es la primera, eh, el primer sacramento que reabre o que nos inicia a la vida cristiana, ¿verdad? que nos inicia la vida cristiana, el bautismo. El bautismo es el sacramento en la cual se funda nuestra fe, ¿ves? En la cual prácticamente yo complemento mi fe hacia Jesucristo. Yo complemento mi fe prácticamente a la vida de la iglesia, le doy vida prácticamente a las leyes a las normas o a los estatutos de la Iglesia Católica. Le doy vida, ¿ya? Le doy vida, ¿sí? Le doy nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia, ¿ve? Nos hace nos hace miembros activos prácticamente de Jesucristo. Nos hace miembros vivos prácticamente en la vida real en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, ¿ya? de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, a cualquiera se recuerdan la fecha de su bautizo, a ver Calderón Astete. Activa tu audio. Calderón Calderón, a ver, ¿te, te acuerdas la fecha de tu bautizo? ¿Ah? de septiembre, profe. 7 de septiembre, ¿de qué año? ¿Ah? ¿De qué año? Yo sí me recuerdo, ¿no? Porque yo soy del 82. A mí me bautizaron el 19 de septiembre del 85. Yo me recuerdo, ¿no? Porque es el día de mi cumpleaños. 19 de septiembre, ¿no? A ver. Verá un saldaña, activa tu audio. Ver aún. Sí, profesor, buenos días. A ver, te recuerdo, buenos días. ¿Te acuerdas la fecha de tu bautizo? Eh, la fecha no, el año, es eh, 2017. ¿En 2017? Muy bien, 2017. Sí. No del 2017. A ver, vamos a preguntar dos más, ¿ya? A ver. Linsei Santa María, activa tu audio y tu cámara. Santa María. Profesor. Muy buenos días, Santa María. Recién está despertando, o sea. ¿eh? A ver, Santa María, tu cámara. A ver, Santa María, ¿te acuerdas la fecha de tu bautizo? ¿Y en qué, y en qué parroquia te has bautizado? Santa María, no se acuerda. No, no profesor. A ver, ¿quién más nos dice algo? A ver, Dolores, es Santa María, Espinosa Santa María. A ver, Espinosa. Espinosa, Espinosa. No está Espinosa, ¿no? A ver, Dolores González, activa tu audio. Dolores, activa tu audio y tu cámara. Ah, Vamos a considerar falta esos alumnos que no contestan, ¿ah? ¿eh? Sí, yo puedo pensar muchas profesor, cosas. Profesor, disculpe, mi internet está un poco mal. Muy bien. A ver, a ver, Espinosa, ¿te acuerdas la fecha de tu bautizo? <laughs> El año y en qué parroquia te has bautizado? No, profesor, eso me hicieron de bebé. Muy bien, es bueno saber, ¿ah? ¿eh? Es bueno saber, es bueno saber, ¿ya? Es bueno saber, ¿sí? Así como nos acordamos la fecha de nuestro nacimiento. Nos debemos acordar en qué día, en qué hora y en qué iglesia hemos nacido para Cristo. Hemos nacido para Cristo, ya. ¿Por qué? Con el bautizo nos incorporamos a la iglesia y nacemos como y nacemos para Cristo. Nacemos para Cristo, ya. Muy bien. Junto a la Eucaristía, junto a la Comunión y a la confir Confirmación. Forman así llamada iniciación cristiana. La iniciación cristiana, la cual constituye como un único y gran acontecimiento sacramental. Es un sacramento. ¿Qué es el sacramento? Prácticamente, el sacramento es un regalo de Dios. ¿Ya? El sacramento es un regalo de Dios, ¿sí? Que prácticamente nos devuelve la gracia sacramental. ¿Qué quiere decir? Gracias, chicos. Todos nacemos con la gracia, pero lo perdemos cuando pecamos, lo perdemos cuando ofendemos a Dios, lo perdemos prácticamente cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, ¿ya? Que nos configura el Señor y nos, y nos hace, y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. No es formalidad, es un acto de que toca lo profundo de nuestra existencia, dice, ¿no? Un niño bautizado o un niño que no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, Dios no quiera, ¿no? Eh, si una persona no está bautizada, ¿tú crees que se pueda salvar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Crees que se puede salvar si una persona no está bautizada? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? A ver, a ver, preguntamos, si no, ¿ah? a ver, Hidalgo Cámara, tú. Hidalgo. Hidalgo Cámara. ¿No está Hidalgo? Promesor, aquí está, aquí está. A ver, tú crees, Hidalgo Cámara, que prácticamente una persona no bautizada, ¿se puede salvar? ¿Ah? No, porque el bautizo es importante para un cristiano. Muy bien, el bautizo es importante, como lo dijo Cámara, ¿no? Una persona que no está bautizada, prácticamente, tiene ganado la condenación eterna. La condenación eterna, ¿no? La condenación eterna, ¿sí? ¿Ya? La condenación eterna. ¿Por qué? ¿Por qué mayormente la condenación eterna? Porque estamos alejados de la presencia de Jesús. Estamos alejados del reino de los cielos. Estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Sí, es por eso es importante que una persona se bautice. Se bautice, ¿ya? Muy bien, seguimos, seguimos. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros con el bautizo somos inmenso, inmensos, inmensos. Inmersos, dice, ¿no? En esa fuente inagotable de vida, que es la muerte de Jesús. Prácticamente con el bautizo, vencemos a la muerte. Y resucitamos a la vida eterna. Resucitamos a la vida de la iglesia. Resucitamos, resucitamos, ¿ya? Y gracias a este amor, podemos vivir una vida nueva, una vida en abundancia, una vida completa. Una vida compleja, pero esta vez unidos al amor real de Jesucristo, ¿eh? al amor real de Jesucristo, al amor real de Jesucristo. Y con el bautizo vencemos a la muerte, con el bautizo vencemos al pecado y, sobre todo, vencemos prácticamente al mal y al enemigo, ¿no? Al demonio. Como dice Jesucristo, ¿no? El demonio anda como un león rugiente, buscando a su víctima a quien devorar. ¿No? Y tiene razón, ¿ah? ¿eh? Tiene razón, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver. Sí, profesor. Muy bien. El segundo, a ver, confirmación. Confirmación. A ver, acá no vamos a saltear, ¿ya? Confirmación es el tercero, ¿sí? El segundo es la Eucaristía o comunión. Vamos a volver a la confirmación, ¿ya? El segundo es la Eucaristía y la comunión. A ver, voy a volver a hacer las mismas preguntas acá, a ver. Las mismas preguntas. A ver. Garay Pajuelo, activa tu cámara y tu audio. <laughs> Garay Pajuelo. ¿Estás por ahí, Garay? Garay, Pajuelo. No está, creo, Garay, ¿no? No está, Garay, a ver. Garay, la última oportunidad. A ver, creo que no está Garay, ¿no? Muy bien. ¿Lo vas a considerar falta, Garay, ya? ¿eh? Creo que no está Garay, ¿sí? A ver, un momentito. A ver. A ver, ya era pajuelo, no está, ¿no? Muy bien. A ver, Dolores González, activa tu cámara y tu audio. <laughs> Dolores. Profesor. Dol A ver, Dolores González, muy bien. ¿Te acuerdas dónde has hecho tu primera comunión? Yo no estoy bautizada aún, profesor. ¿Nada? A ver, no está bautizado, Dolores, dice, ¿no? Muy bien, dolor, ¿ya? Por esas circunstancias te comprendes, ¿sí? ¿eh? Muy bien, a ver, el último vamos a preguntar, ¿ya? A ver, Ramón Espinosa, Manuel, activa tu cámara y tu audio. Ramón Ramón. No está Ramón, creo, ¿no? A ver. Ventura Noreña, Adriana, activa tu audio. Profesor. A ver, ¿te recuerdas dónde has hecho tu primera comunión? Sí, en eh, el Inglés de San Francisco. Muy oh, bien. ¿Año te recuerdas? En el año 2018. Muy oh, bien, el año 2018. Mayormente, chicos, la primera comunión nos hacemos cuando estamos en primaria, ¿no? La primera comunión. Y confirmación ya mayormente es en la secundaria. ¿Sí? Pero yo me recuerdo, ¿eh? Por ejemplo, yo mi primera comunión lo hice eh, cuando estaba en, en quinto grado de primaria eh, en el Colegio San Luis Gonzaga, porque yo estoy, yo terminé en el Colegio San Luis Gonzaga, quinto año de primaria, ¿no? Eh, me hice en la catedral. Esa vez estaba el Monseñor Germán Artale, ¿no? Usted no la llega a conocer, ¿no? Germán Artale, era obispo de Huanco. Y, pero no está enterrado acá, ¿no? Falleció en Italia y lo enterraron en Italia. ¿No? Lo enterraron en Italia, ¿no? Sí. Mayormente la Eucaristía recibimos cuando estamos en la primaria. Cuando estamos en la primaria, sí? En la primaria. Muy bien, ¿qué nos dice? La Eucaristía se sitúa en el corazón de la iniciación cristiana. Mejor dicho, la Eucaristía es otro complemento que se une al bautizo, que se une al bautizo, ya que se une al bautizo, juntamente con el bautizo y la confirmación constituyen la fuente de la vida misma de la iglesia. Son tres, ¿no? Eh, mayormente son tres eh, los sacramentos de iniciación cristiana. Ya, el bautizo. Eh, la comunión y la confirmación son tres, son tres, son tres ya, <laughs> son tres sí, son tres ya. Eh, a ver, son tres, sí. Ahí es prácticamente, eh, a ver, haciendo una incorporación, ¿no? Ahí es prácticamente, ahí. Es. Claro, ayer me fui a confesar con el obispo, ¿no? Y me dijo que el otro año probablemente ya van a volver los sacramentos, pero las clases eh, probablemente están haciendo protocolos para el próximo año, ¿no? Protocolos. Lo que piensan hacer para el próximo año es, en caso de los sacramentos, ¿no? El obispo. Eh, un grupo va a recibir una preparación y el otro grupo de manera virtual me dijo no de manera virtual o pueden hacer eh, un fin de semana intercalado un grupo que se quedó en su casa recibe un fin de, un domingo y el otro grupo de manera virtual no están haciendo los protocolos en la catedral eso va a salir para todas las iglesias no probablemente el otro año, Dios quiera, se van a hacer la, se van a recibir los sacramentos, ¿no? Se van a hacer los sacramentos, ¿no? Eso me dio a conocer el obispo el día de ayer, ¿no? El obispo de Huanco, ¿ya? ¿no? El obispo de Huanco, ayer tuve una reunión con el obispo, ¿no? Me, ¿no? Me mandó a llamar, me mandó a llamar, ¿no? Muy bien, de pasado para confesarse, ¿no? Muy bien, la Eucaristía, Mayormente eh, viene a ser la fuente inagotable junto con el bautizo, dice, ¿no? Y nos incorpora también a la, iglesia a la iglesia viva, que es la católica, nos encamina en la fe y nos da testimonios de un Jesucristo resucitado. ¿Por qué de un Jesucristo resucitado? Porque prácticamente Jesucristo se quedó. Eh, se quedó prácticamente, eh, ¿no? Eh, se quedó en la Eucaristía. Se quedó en la Eucaristía. Se quedó en la Eucaristía, ¿ya? Se quedó en la Eucaristía. Sí. La celebración eucarística es mucho más que un simple banquete, aunque lo consideramos que es banquete, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo se da como alimento para todos nosotros. Se da alimento para todos nosotros. Por eso se dice que la Eucaristía y la hostia consagrada son alimento para nuestras almas. Son el pan de vida. Son el pan de vida, ¿ya? Para nuestra salvación y así poder vivir mejor los misterios reales de Jesucristo o los misterios de su pasión de Jesucristo y también de su resurrección y también de su resurrección ya no significa solo un recuerdo muchas veces dicen no que solamente es un recuerdo no lo que hizo Jesús hace dos mil años lo que hizo Jesús en la última cena oh, claro aunque es memorial porque es sacerdote al momento de consagrar no, el vino en su sangre de Jesús y la hostia prácticamente en el cuerpo de Jesucristo, recuerda, por eso se dice memoria, ¿no? Recuerda todas las palabras que Jesucristo mencionó en la última cena. Recuerda, recuerda, sí, recuerda, ya, recuerda. Muy bien, sino que quiere decir que cada vez que celebramos ese sacramento, participamos de los misterios, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Ves? Participamos. Nos hacemos más miembros activos de su participación. ¿Sí? La Eucaristía constituye la cumbre de la acción salvadora. ¿Ves? ¿Por qué la cumbre de la acción salvadora, chicos? Como nos alimentamos del cuerpo de Jesucristo, como nos alimentamos del cuerpo de Jesucristo, prácticamente. Nos hacemos miembros activos de su salvación. Nos estamos ganando el cielo. Nos estamos ganando el paraíso. ¿Sí? Porque tenemos a Dios, porque tenemos a Jesucristo presente en nuestros corazones. Cada vez que nos alimentamos. Cada vez que nos alimentamos. Cada vez que nos alimentamos. ¿Ya? cada vez que nos alimentamos. Hay algo que muchas veces, ¿no? Eh, ¿No? A ver, les cuento, ¿ya? Como ya hay las misas presenciales, chicos, como ya hay las misas presenciales, menos en la Merced, hay misas presenciales, eh, ¿no? Pero cumpliendo protocolos, sino con... Un 20% de aforo, hay misas presenciales ya que en Huanco, ¿no? Pero tienes que asistir con doble mascarilla y protector, pero tienes que asistir con media hora de anticipación, ¿ya? Media hora de anticipación en todas las iglesias, menos en la Merced, ¿ya? Menos en la Merced, ¿sí? Eh, me quedé un poco, ¿no? El domingo, por ejemplo, asist... el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, asistía a Misa San Pedro, ¿no? Con mi mamá fui, con mi familia. Y el sacerdote, en el momento en que prácticamente, ¿no? Él estaba alimentándose de la hostia, se le cayó un pedacito de la hostia. Se le cayó ¿eh? al suelo. ¿Sí? Y el sacerdote... ¿Qué hizo? Lo recogió y se lo volvió a introducir a la boca. ¿Por qué? Porque prácticamente en toda la hostia está el cuerpo real de Jesucristo. No podemos votar para nada. No podemos votar para nada. No podemos votar para nada. ¿No? Otra cosita, yo que me recuerdo, ¿no, chicos? Eh, ¿Se recuerdan? Ustedes conocen a Max Saura, ¿no? Aquí en Huanco. ¿Conoce? El que tiene sus casinos en la plaza de armas. ¿O no le conocen? Creo que no, que creo que muchos no le conocen, ¿no? Una vez se acercó a. Eh, prácticamente, como yo era encargado de liturgia. Eh, una vez en cada, prácticamente cuando estaba haciendo su cola para recibir eh, la comunión, recibió en la mano y de la mano se lo repartió, él mismo se lo repartió prácticamente a cuatro personas más. Lo, rep, lo partió la hostia. El sacerdote bajó, le llamó la atención, le quiso votar, ¿ah? ¿eh? le quiso un problema fuerte en San Francisco lo quiso votar lo quiso votar por lo que había hecho y había el, prácticamente ese sacerdote beso manda un oficio al a obispado manda un oficio al obispado para que prácticamente no eh, lo excomulgue de la Iglesia Católica no lo castigue de la Iglesia Católica por un año y este, este personaje más quedó suspendido un año por haber hecho eso. Quedó prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente Jesucristo se da como alimento para nuestra persona. Para nuestra persona. Sí, para nuestra persona, ¿ya? Haciéndose pan partido. Por nosotros, vuelca en efecto sobre nosotros toda su misericordia. ¿Ves? Cuando Jesús ya se hace presente en la hostia consagrada, nos muestra su misericordia, nos muestra su bondad, nos muestra su alegría, nos muestra ese Dios amigo, nos muestra ese Dios bondadoso, nos muestra, ¿sí? Sí, nos muestra, ¿ya? Y prácticamente todas las personas que estamos participando, de esta comunión nos hacemos más hermanos, nos unimos más a Jesucristo, nos unimos más a Jesucristo, ¿eh? nos unimos más a Jesucristo, ¿ya? Muy bien, al recibir la comunión o comulgar, mayormente se le conoce comulgar, ¿no? Comulgar. Eso significa que en el poder del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística... Nos conforma de modo único y profunda Jesucristo. ¿ves? Haciéndonos preguntar ya ahora la plena comunión con el Padre. Nos unimos más al Padre, ¿ya? Que caracteriza al banquete celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar a Dios cara a cara. De contemplar a Dios cara a cara. ¿Ven? De contemplar a Dios. Cara a cara, ¿sí? de contemplar su presencia de Dios, de contemplar su maravilla, de contemplar su misericordia, ¿ya? Muy bien. El Eucaristía es el segundo, ¿ya? Eucaristía. También tenemos la confirmación. La confirmación, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esta iglesia, esta pandemia nos ha separado hasta de Cristo, ¿ah? ¿eh? Nos ha separado hasta de Cristo. Eso, como decía mi mamá, ¿no? Este virus nos ha separado hasta de, hasta de Jesús, ni para ellos hay nada. Nos ha separado prácticamente, ¿no? Nos ha separado, ¿no? Eh, Ustedes han escuchado el, por ejemplo, no hay un caso bien sonado en Lima. La iglesia San, Santiago Apóstol, ¿no? Había hecho eh, catequesis presenciales, estaba haciendo, ¿no? En niños. Y los niños al final han terminado contagiándose del COVID, ¿no? Han terminado contagiándose, ¿no? Ahora, los papás le hicieron juicio a la iglesia porque no pensaron en protocolos, pensaron en sus ganancias en, en juicio. Fue un caso sonado hace, la semana pasada. Fue un caso sonado. Muy bien, la confirmación nos dice, ¿no? A través del óleo, el óleo es el aceite consagrado que impone el obispo en la frente cuando tú te realizas la confirmación, ¿no? En este año, por ejemplo, aquí en Huanco no hay mucho de esto de los sacramentos, ¿no? Y si lo hay, hay para su grupito, para su iglesia, lo más, ¿no? Para su iglesia, para sus miembros, ¿no? Para los jóvenes que están ahí pero un grupo reducido lo más, ¿no? Pero no lo están haciendo así abiertos, ¿no? Para todos. No lo están haciendo así abiertos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sí. La confirmación dice, ¿no? A través del óleo llamado Sagrado Crisma, mayormente este óleo, este aceite, el único que lo puede consagrar es el obispo. Y el obispo reparte a, toda, a todas las parroquias. El obispo reparte a todas las iglesias. si sí, reparte a todas las iglesias, ¿ya? Conformados. Acá mayormente el protagonista número uno es el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Él recibimos en la confirmación al Espíritu Santo. ¿Ya? Al Espíritu Santo. Y también a Jesucristo. ¿Ya? El Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas. Se viene a posar de nuestras vidas. Sí, se viene a posar de nuestras vidas. ¿Ya? Y nos recuerda, luego que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal, ¿ves? Prácticamente el bautizo nos une, la confirmación también nos une, pero la confirmación lo hace más fuerte. La confirmación lo hace más fuerte. ¿Sí? La confirmación ya prácticamente es una alianza en sí. Una alianza en sí, con Jesús y principalmente con el Espíritu Santo. ¿Ya? Prácticamente nos une más a la presencia real de Dios, a la presencia real de Jesucristo. Incrementa nuestra fe. Incrementa nuestra fe. Incrementa nuestra fe, chicos incrementa nuestra fe, incrementa nuestra fe, ya nos conduce a una realización, nuestro vínculo con la Iglesia, nos incorpora más a la Iglesia, chicos, nos incorpora más a la Iglesia, ¿no? Nos, nos incorpora más. ¿Para qué nos incorpora más, chicos? ¿Para qué? Para ser, eh, ¿no? Eh, misioneros para ser misioneros. Y ayer justamente se le dije al obispo, ¿no? A veces yo soy muy directo, a veces soy muy directo, ¿no? Cuando yo le pregunté, señor obispo, discúlpame, ¿no? Eh, ¿Por qué hoy en día algunas iglesias lo más están teniendo cercanías, ¿no?, De... con sus miembros, me dijo, ¿no? Como ellos salen a evangelizar, se necesita prácticamente que vivan su fe. ¿No? Con Dios, con Jesús. ¿No? Porque ellos son testimonios. Ellos son testimonios. ¿No? Y ahí lo que me dijo, Dios mediante el otro año ya va a ser abierto. Ahí recién me habló de protocolos. ¿No? Que ya están trabajando. Cada iglesia está viendo sus protocolos que van a hacer para el próximo año. ¿No? Sus protocolos. Muy bien. Nos concede una fuerza especial que es el Espíritu Santo para difundir y defender la fe. ¿Ves? Difundir y defender la fe. Nos hace misioneros de la Iglesia Católica para poder llevar su santa palabra. Para poder llevar su santa palabra. Para poder llevar su santa palabra. ¿Ya? para confesar el nombre de Cristo, para no avergonzarnos y tener vergüenza de Él. ¿Sí? De nunca cargar su cruz. De nunca cargar su cruz. ¿Sí? Bueno, yo he visto en muchos jóvenes, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Yo me lo acerco, ¿no? A veces... Tengo a muchos jóvenes ¿no? eh, dentro de mis contactos. Eh, que ya no tengo tiempo, eh, que prácticamente tengo que estudiar, eh, la universidad me quita tiempo, eh, ¿no? mi familia, tengo que dar más prioridad a mi familia, me responden así. ¿No? Me da pena oír esos pensamientos. Me da pena oír esas respuestas. ¿Por qué? Porque yo también fui universitario. Yo terminé una carrera. Yo estoy en la iglesia, chicos. Así, ya. yo era acólito, ¿eh? yo era acólito. Pero de, así, ya formalmente, un grupo de jóvenes, cuando yo ya tení, eh, estaba en cuarto año de secundaria. Y toda mi universidad lo pasé dentro de la iglesia. Toda mi universidad, da pena oír esas respuestas. ¿Sí? Nunca un cristiano que prácticamente tenga sus sacramentos debe tener vergüenza de cargar la cruz de Cristo. Nunca, chicos. Nunca. Nunca, chicos. ¿ah? Por ejemplo, yo te cuento experiencias mías. ¿ah? Yo te cuento experiencias mías. Cuando yo estaba en la universidad, yo prácticamente era dirigente eh, de la pastoral universitaria. <laughs> de la pastoral universitaria Fue por un, eh, fui por un año. ¿no? Fui por un año. ¿no? Fui por un año. Dirigente de la pastoral universitaria. Nos reuníamos con, con los sacerdotes de, de Caibuena. Hacíamos actividades, ¿no? Llevábamos. Ayuda. Íbamos a escuchar misas, vivíamos retiros, éramos prácticamente algo de, de 35 jóvenes de diferentes carreras ¿ah? de la universidad. ¿Por qué? Eso es prácticamente cuando amas a Jesucristo y cuando tú tienes ya tus sacramentos, tus tres sacramentos de iniciación prácticamente, ya te haces testigo de la fe, ya te haces testigo de la iglesia. Ya te haces testigo de Jesucristo. Ya te haces testigo de Jesucristo. Sí, testigo de Jesucristo, ¿ya? Y nos orienta a conducirlos hacia una fe personal. Nos incrementa nuestra fe, la confirmación. Nos incrementa. Sí? Y nos despierta más a la fe de la Iglesia Católica. Nos despierta más, chicos nos despierta más a la fe de la iglesia católica, ¿sí? Nos despierta más, chicos, ¿no? Eh... ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, a ver, hable. ¿Se entiende? A ver, a ver, ¿qué dicen? Ya creo que no han desayunado, ¿ah? ¿eh? A ver, Lincei, Dolores, Adriana, eh, Ramón, Quispe, ¿Quién es rey? Eh? Sánchez, Sol, ¿Se entiende? Ventura. Sí, profesor. Oh, sí, profesor. También tenemos penitencia o reconciliación, se refiere a la confesión. Esto ya vienen a ser sacramentos de sanación porque nos sanan interiormente. Nos curan interiormente. Nos cura, ¿ya? El sacramento de la reconciliación es su sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme, ¿por qué? Porque me sano interiormente. El sacerdote per perdona mis pecados. El sacerdote perdona mis ofensas. Que yo le hice a Dios, sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón interiormente, chicos, por los daños que me puede, que yo pude haber causado a Dios, por los daños que yo pude haber causado a otras personas. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma. Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? Muy bien. Por eso es importante el sacramento de la confesión y penitencia para que esté completo. Cuando yo peco, prácticamente recurro para que el sacerdote perdone mis pecados con el nombre de Jesucristo. Y después me da una penitencia que yo tengo que cumplir, ¿sí? Para que mi confesión esté prácticamente segura y garantizada un 100%, ¿no? Y para poder estar conforme que Dios me ha perdonado, tengo que cumplir la penitencia. Tengo que cumplir la penitencia. Eso, por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a un, cuando yo estoy mal, yo tengo que decirle al, al médico todas mis dolencias. Yo no puedo ocultarle nada al médico. ¿No? Igualmente.